6 millones de tributantes pobres a pagar por esta ola de corrupción. Por Álvaro Ramírez González. Se le acabó la plata al gobierno. Está metido en un berenjenal que nadie previó. Todos los programas del Estado están hoy desfinanciados y todas las entidades sin recursos. Hasta el Congreso mismo está hoy sin recursos para funcionar. Nunca se había visto eso. Los maestros que se mataron por Petro se quedaron sin salud porque el gobierno no gira ni tiene cómo hacerlo los recursos para que los atiendan. Están padeciendo un calvario con el gobierno del cambio. Desbarató el sistema que los atendía muy bien y no tiene cómo reemplazarlo. Con esos niveles de despilfarro, burocracia y corrupción, no habrá plata que alcance. Se les acabó hasta para robar. Petro además mató unas enormes fuentes de ingresos con su salvaje y antitécnico ataque a la minería. La torpe y arrogante decisión de suspender las ventas de carbón a Israel le quitó al gobierno central 650 mil millones anuales en impuestos y al César y la Guajira 100 mil millones anuales en regalías. Israel encontró en un minuto proveedor de carbón, incluso más barato que el colombiano, y nos quedamos con la fama y sin el género. Por arrogante y torpe el presidente Petro, pero con un comunicado del grupo terrorista Hamas agradeciendo tanta solidaridad. Para el proyecto minero de cobre, Quebradona en Jericó, le costará al gobierno 800 mil millones de pesos anuales en impuestos y 2.000 puestos de trabajo muy bien remunerados. Si seguimos sumando el marchitamiento y la persecución desde el gobierno Petro a los hidrocarburos y el gas, ha hecho que se marchen del país más de 25 compañías petroleras y de gas, y la cifra de impuestos que no van a llegar hoy por ese concepto supera los 8 billones de pesos. Y para terminar, las utilidades de Ecopetrol cayeron en un 24%, y esto le quita al gobierno Petro como otros 3 billones más en el primer semestre y el rancho ardiendo. Pero este gobierno popular no encontró más salida que poner a tributar a los pobres para intentar tapar parcialmente ese enorme hueco que las cerradas decisiones de Petro y la ola de despilfarro y corrupción han hecho a las finanzas nacionales, y este dizque es el gobierno popular, el que no le gusta a los ricos pero tampoco a los pobres. Esta es la prueba evidente de que la izquierda no sabe gobernar, sabe saquear y robar. El gobierno de Iván Duque, que debió enfrentar un evento tan inesperado como pavoroso como la pandemia, dejó, aún con esta tragedia, las finanzas nacionales en orden y un presupuesto nacional financiado y viable, además de un crecimiento económico en 10% anual, que garantiza inversión productiva creciente y mayor recaudo en de impuestos. Hoy, el gobierno popular de Gustavo Petro tiene todas esas cifras patas arriba. Un presupuesto nacional desfinanciado en 40 billones, un crecimiento económico que no llegará jamás al 2% y una inversión productiva en estampida hacia otros países. Estos niveles de despilfarro, acuérdense del cuarto de Davos, Suiza, que costó 3 mil millones por 5 días, y esta manera de robar, desaforada y descarada, acaban con cualquier presupuesto. La pregunta es, ¿tendrán los pobres que salir a pagar toda esta burocracia, todo este despilfarro y toda esta corrupción? ¿Eso es el gobierno popular? Sobremesa. Un gobierno lleno de incompetentes doctrinarios y de negociantes corrompidos no podía llegar a otro lugar distinto que una catástrofe financiera. Víctimas de su propio invento.